my life had a fast man, but it's ass plan. Fight for my life with the brass hands, and I still ball with a bad hand. Got an aerial opponent, but they'll never see me. El zanahorio me llamaba hasta que le reventé la nariz a uno. En un colegio de hombres, ¿es hombre o se es maricón? Y yo maricón no soy. Aquí frente a frente, y ves a mí me pongo de mente. Dame un beso, anda. No. ¿Cuándo vas a decir algo, María? El día que me salga del coño, ¿vale? ¿Y cuándo va a ser eso? Pues el día que dejes de darme el puto coñazo. Pues ya me puedo dar por muerta. Cuando acabamos de ensayar, nos quedamos allí un rato y, bueno, el resto ya lo sabe. Y luego, pues, pasó lo de Miguel. Tranquilo, tranquilo. Todo va a salir bien. Tú confía, ¿eh? Confía. Si es que estoy hecho un flan. Ya, te veo. Pero no te preocupes. Paola, en serio, ¿tú no crees que todo es muy precipitado? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Que no? Que no, que no. Todo tampoco va a salir llevamos bien. Tanto tiempo juntos. No, tú atrévete, todo va a salir bien. Mírame a mí. Mi madre me abandonó y mi padrastro me pegó, me violó, hasta que pude escaparme. Sé perfectamente lo que es sentirse pisoteado todo el tiempo. Disculpe, señorita, creo que me... No estáis haciendo nada. ¡Nada! ¿Sí? Policía, Manuel García Gómez. No, aquí no vive. Eso no se hace. Ese chaval está más alto, ¿sabes? Yo lo acepto porque sea el hermano de mi mujer, que si no, otro que yo levantaría. Es insoportable. ¿Qué hago? ¡Otra vez tu hermano liándola! ¿Y qué? ¿Te quieres tranquilizar? ¿Que me tranquilice? Sí. ¿Que me tranquilice? Ha venido la policía. ¿Y qué? Si nos registra la casa, nos follan vivo. ¿Y qué les has dicho? ¿Qué le voy a decir? ¿Que no vive aquí? Pues bien. Bien vas a decir. ¡Tranquilízate! Bien vas a decir. ¡Que me tranquilice! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Llamadlo, eso es lo que hago. Solo que tengo los problemas, es lo que hago siempre. Siempre igual. Que mi hermano me tenía el mismo coño. ¡Que deje de dar golpes ya! ¿Qué pasa, bro? La parienta, que quería encasquetarme el enano. ¿Y? Nah, firme. ¡Ese es mi hermano, joder! ¡Chicos! ¡Ya tengo las coronas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad, Paola, a mí no me gusta. ¿En serio? ¿En serio? Ay, ¿cuándo vamos a poder ensayar en el teatro, Miguel? Pues cuando pase todo esto, que está la cosa chunga, ya. Está muy regular, ¿eh? Pues, a mí me gusta este lugar, mola mucho. A mí me gustas tú, María. Joder, ¿cómo estamos, no? Sin anestesia ni nada, fuera sutileza, fuera todo, ¿no? Eso, fuera todo, que hace mucho calor. Uf. Paola. Ay, María, no seas aburrida. Bueno, ya está. Mañana sellamos aquí, ¿no? Sí, además es importante, tenéis que traerme los textos de Ofelia bien estudiados, ¿vale? Vale, perfecto. Paola, quédate un momentito, porfa, quiero hablar contigo. Nos conocimos porque yo era su alumno. Ese día yo no tenía que ir a ensayar porque tenía un casting.
sí, no me pongas más nervioso. Tú tranquilo. Lo estoy. ¿Pero te has puesto guapo? Yo qué sé. Mándame una foto. Que no, que voy llegando ya. Vale, mucha mierda. Recuerda, Pablo, no corras con el texto. Vale, nos vemos luego allí. Aquí te espero, ¿vale? Que tengo una sorpresa. Te quiero. Yo también te quiero, cariño. Un beso. Yo no he hecho nada, ¿te enteras? Que no has hecho nada, que ha venido la policía a casa a buscarte. ¿Qué coño hace Jesús llamando ahora? Sí. Escúchame, imbécil. Me falta un paquete. ¿A mí qué me cuentas, tío? A mí no, Manu. A mí no, ¿eh? Y te rajo hoy mismo. ¿Me vas a rajar tú a mí de qué? ¿Qué dices? Oye, ¿tú qué le estás diciendo a mi hermano, gilipollas? Dile a tu hermano que me devuelve el paquete que me ha robado. ¿Que los qué? ¿Que nos ha robado un paquete? ¡Carmen! ¿En serio, Manu? ¡Alto! Cómo hay personas que puedan insultar, agredir y ya matar a alguien solo por el hecho de ser diferente. No es justo. Somos personas. Miguel era buena persona. Yo no estuve ahí para ayudarle. Era buena persona y era lo único que importaba. Es buena. Te lo dije. ¿Cuánto? Lo que hablamos. Pues entonces, amigo mío, las cervezas las pagas tú. Gilipollas. ¿Qué delito cometimos? ¿Expresarnos? Ese es un delito. Escúchame bien. Antes los policías eran hombres. Mi padre era por civil, ¿sabe? Y me enseñó que los maricones nunca tienen los mismos derechos. Así que escúchame bien, soplapollas de mierda, porque no se lo voy a volver a repetir. De lo único que me arrepiento es de no haberle roto la cabeza al otro maricón. Muy gracioso, ¿sabes? Que el maricón al que habéis roto la cabeza resulta que era mi hermano. No te preocupes. No te preocupes, que yo no voy a acabar hasta que tú y tus colegas no estén en la cárcel, homófobo de mierda. Y ahora, zanahoria, dime dónde está tu colega. A ver si tienes cojones de no encima. ¡Levanta! Venga, date la vuelta, levanta, camina. ¡Camina! Venga, tío, camina ya. Iba a pedirle que nos casáramos. Vamos de camino a cenar a su restaurante favorito, Don Giovanni. A Pablo le encantan los italianos. Pero al doblar la esquina... ¿Qué haces, gilipollas? ¡Maricones!
¡Hombre, hombre! Uno no puede estar toda la vida escondiéndose y en silencio. Llega un momento que tienes que dejar de huir y enfrentarte a ellos, porque si no lo haces, habrás muerto en vida. Me dieron porrazo contra la acera, me partieron la cabeza contra la acera y había tanto odio en ellos que apenas pude luchar. Solo había odio. Morí al instante. Y ahora no hay ruido, solo hay silencio. Silencio nada más.